Se viene Ruggeri, ¿eh? Sí, no vamos a arrugar, ¿eh? No, vamos, viejo, ¿no? No hay que arrugar, no hay que arrugar. Yo le voy a preguntar por la hija, ¿qué crees? Sí, vamos con fe. Porque yo lo googleé y hablaba solamente de bailando Google. Así que sí, está, medio, yo sé, está medio aputosado y yo se lo voy a preguntar. Está muy aputosado. Me encanta, no hay que arrugar. Joder, hay que hablarle de Chilaver, También le vamos a decir. Está cagado. Bueno, acá estamos nuevamente en el Balneario 2, un lugar que nos da absolutamente todo. Y estamos con nada más y nada menos que un referente de la selección argentina, un referente del fútbol argentino. Gracias, Pincho, un gusto. ¿Qué haces, bro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y además estamos con Oscar Ruggeri. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo va, maestro? ¿Todo bien? Andan? Bien, bien, acá. No tenían a quién agarrar, se le fueron todas no. las mierda, están todos de pretemporada. Pero te hicimos tu mural ahí. Y el boludito andaba caminando por acá y me agarraron a mí. No, pero hay que decirlo a la gente, Oscar dijo un metro adelantado, obvio, y vino acá, derecho, dejó de tomar sol, todo, así que acá estamos. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Bien? Sí, muy bien, ¿ustedes? ¿Bien? Tranquilo, bien, acá, disfrutando, laburando. ¿De qué te ríes? Perdón. No sé, la gente que lo siga esto. ¿Qué? Mamita. Recién vino la familia Oscar y dijo, sacaron un libro, el libro ese de quién es nuestro. Sí. No podían creer. Dije, no, usted, está viendo un millón de personas. Esto más que la final de México. Sacaron un libro. Por favor. Bueno, yo a propósito de tu familia, recién lo hablábamos, yo primero quiero empezar la nota pidiéndote una mano. En la medida de lo posible, porque. Ojo lo que. Escuchá. Sí. Porque más o menos. ¿Sabés por dónde viene? Sí. ¿Cómo me ves? Trata de evitar. ¿Cómo me ves? Contame cómo me ves. Sos un pibe con ganas de vivir un ¿Pero cómo me ves? Con en el domingo familiar, Cande Martín... Con ganas de caminar y ¡no! ¿Pero cómo me ves? Imagínate si te tienen que llevar. ¿Pero cómo me ves? Nada más. Porque no es que vas a morir porque no llegamos a eso. Faltaba más. Pero no vas a caminar, boludo. Vos fijate las remeras que usas. La libertad que tenés, las remeras que usás. Pero las remeras están divinas. Mirá las remeras que usamos todos. ¿Cómo? Si me dejás, vamos a empezar a hablar de fútbol. Porque seguí me parece buscando, que seguí por participando. A ver. Prefiero... Después hablamos. Al pedo, boludo, al pedo. Oscar, te voy a llevar unos años para atrás. 2010, vos estuviste en la cocina de ese mundial un poquito. Y entonces yo te voy a hacer una pregunta, porque hay algo que se comenta en el entorno que vos debés saber algo. Yo nada más voy a hacer una pregunta y vos me decís, de 0 a 100, ¿qué tan errado estoy? A ver. Se dice que el Diego un día soñó que el Chino García levantaba la Copa del Mundo y por eso lo convocó y lo llevó al Mundial. De 0 a 100, ¿estoy muy errado, más o menos? No, 0 a 100. No, 100. ¿100? ¿100? Increíble. Ah, estábamos preparadísimos para el 2010. ¿Y cómo fue el sueño, Oscar? ¿Te lo contó? Él me contó eso. Que ¿estabas vos pasó en el sueño? No, yo no. Déjame que no quiero. Que le pasó eso, sí, es verdad. Es verdad. Aparte, lo que debe ser un sueño del Diego. Es verdad lo que debe ser, imagínate. Es una locura. Todo el mundo esperando que sueñen con él, ¿viste? Con, bueno, de pedo no soñó con Larry de Clay. Imagínate Larry de Clay con la 10. No, menos mal que soñó con eso, sino con otra cosa. Yo quería saber, ¿es sabido que vos a los muchachos, o sea, a los muchachos que andan con la camiseta de Brasil acá en la playa, no los entendés? ¿Eso es verdad? No, hoy vino uno, andaba con una camiseta, creo que era del Cruzeiro, y se vino a sacar una foto y le dije, no. En cuero afuera así, claro. Y no lo vi más, se fue a la mierda. Ahora, me habrá puteado en todos los idiomas. Yo te quiero preguntar. No, pero
Déjate joder. Si la camiseta argentina le... Claro, por eso yo te quiero preguntar. El tipo que va a veranear a Brasil, ¿también lo puteás? El tipo que se pide una caipirinha antes de que un Fernet, No, eso no, porque... Son los colores. Son vamos los colores. Allá, es el tema del fútbol. El tema del fútbol. Es la que no nos quieren, no nos odian a nosotros y nosotros a ellos. Ahora, es vos estuviste allá en el Mundial. ¿Cuántas veces casi te agarrás a trompadas y cuántas te agarraste a trompadas? ¿En dónde? En Brasil. No, estuvimos a punto, claro. En la tribuna estaba con mi hijo y éramos 3, 4, 5 argentinos y en una se puso complicado porque eran todos contra nosotros. ¿Pero por qué? ¿Qué les decía? ¿Te reconocieron a vos? Porque gritaban los goles de los otros, qué sé yo, en la final gritaron el gol de Alemania y se sacaron todo y tenían las camisetas de Alemania. Yo creo que el argentino no hace eso. Si vienen acá y juega la final, el Mundial de Argentina, sí. Y va a la final el Brasil, nosotros no nos ponemos la camiseta. Yo, por lo menos, del otro equipo para hinchar en contra. Directamente le tiramos un piedrazo en la cabeza, lo sacamos en camisa. Nos matamos, eso sí, porque está Neto en la final, pero no. Pero, Oscar, si a vos te ponen una torta así enorme como la que le pusieron a Tevez para que dirijas al Corinthians. No. ¿No? ¿Para qué? Darín... En televisión a Fantino, ¿viste lo que le dijo? Sí, verdad. Me baño 2 veces con agua caliente. El otro día me bañé con agua fría, no estaba bien. No le interesaban los Oscars, pero lo decía por Oscar Ruggeri. Sí, claro, porque en realidad los Oscars sí le interesaban. Oscar dice, me pongo 3 veces canilleras por día. No. ¿Qué más necesito que eso? Juan, ¿qué más? Eso es la felicidad ya está, para mí. Ya está. Yo quiero aparte, ¿para qué canilleras? Yo no, los demás se ponían. Yo no tenía problema. Me quiero ir a... Vos estuviste 8 años seguidos de técnico a Bilardo, ¿no? No te voy a pedir una anécdota, porque te lo piden todos. 8 años. Ya te vamos a pedir, Oscar. Sí, nosotros vamos a ir más 8 años seguidos. Yo te pregunto, ¿eso te afectó? ¿Te trajo alguna secuela? Porque vos la levantás a tu germo a las 5 de la mañana y decís, ¿cuánto queda de manteca? O sea, ¿cuánto sallé de leche? No, pero hay cosas que nos quedaron. Eso de que primero el fútbol, primero la selección, después la familia... quedamos traumados varios. Sí, ahí está juntamos, tu mujer saludando. Sí, andan por ahí. Sí, sí, sí. Nos juntamos con Neri, con Burro, con Justi, con el Nero Enrique, Garré, y quedamos bastante tocados. ¿Cuántos años de psicólogo pasaron para sobrepasar? No fui nunca psicólogo porque no creo en el tipo que está sentado ahí, que yo le estoy hablando y el tipo está diciendo... Y mañana tengo que ir allá. Y, yo tampoco. Y después de última me dice... Te veo la semana que viene, pero vas bien por el camino. Aparte, sé que analizaste esa cabeza, ¿no? No, me analizo. Sé que analizaste esa cabeza. Trato de buscar el equilibrio y centrarme ahí y de vivir con la familia y de disfrutar. Además, me imagino al psicólogo diciéndole, bueno, me des una luca, cabezón. No, pobrecito. Yo quería preguntarte, dijiste que se junta con los muchachos del 86 y dicen... ¿Vos a quién tenías que marcar? ¿Se juegan esas chicanas o no? Todavía no seguimos. ¿Se acuerdan? Todavía no seguimos hablando de los goles que nos hicieron los alemanes. No, ¿quién marcaba a quién? Y yo le decía, no, yo marcaba a Jone. Y a mí me dijeron Jone y el grandote. El que hizo el gol no sé de quién era. No manda un can a nadie. Claro, yo era Jone. Claro. ¿Jone hizo gol? No. Listo. Yo zafé. Oscar, ¿vos te acordás en el Mundial 2006 que estaba el alemán con el papelito y que iba adivinando todos los penales? Yo te pregunto, en el 90, el Goico tenía un Excel, el hijo de puta, porque acertaba todo, o sea, todo hasta pero el... este atajaba penal. ¿Y el Goico? ¿No? Penales, Goico te digo. Goico atajaba penales, sí, este también, no, este también, pero... No vas a decir que se comió todos los amas y el Goico. Escuchame, Oscar, hablando de este tipo que tenía los papeles y sabía lo que iba a pasar con los penales. Nosotros también tenemos un tipo en el futuro, vos reíste, boludo, pero es verdad, yo te juro que es verdad, que no, tenemos el WhatsApp y todo, el flaco, y nos manda noticias del futuro. Sí. Eso lo publicamos siempre, porque vos no seguís un metro adelantado, ahora lo vas a empezar a seguir, seguro. Y hoy como venías vos le dijimos, Edu, escúchame, chequeamos 2 o 3 noticias de futuro, del futuro. ¿Estás preparado para saber qué carajo te va a pasar en los próximos años? Mirá que no te jodes, por esa puerta siendo un hombre distinto. Tengo bastante claro lo que va a pasar. No sé. Que voy a disfrutar de la familia, la voy a pasar muy bien. Pero después no sé. Te lo vamos a leer. Pero para qué. Cada cosa, sí, la verdad, ¿ves? 3 tapas de diario. A vos te toca esta pelota. Me toca la más difícil. Dale. Pero hay cosas peores después. ¿Tenés canilleras? Dale, sí, dale. Tranquilo. Son 3 noticias. A ver. Clásicas. Mirá, estoy todo depilado, ¿eh? No pasa nada. Ah, bueno.
Tres noticias. Agosto de 2018. Vos salís de acá pensando que de acá a un año y medio vas a agarrar y vas a estar al frente de la selección. Bien, bueno, bien. Ese titular. Después de Rusia. Después de Rusia, muy bien. Porque dice que el cabezón va a ser jurado en el programa Argentina Tiene Talento, un reality que seleccionará a los principales bailarines del país. No me desagrada. Bien, ahí está, listo. Porque yo a veces, después del año que pasé, me pongo a pensar y digo, ¿por qué yo jugué 20 años al fútbol si lo mío era el baile? Era lo tuyo, nosotros te veíamos. Claro. Perdí el tiempo, el tiempo que perdí. Y lo que se perdió el baile, ¿no? Es lo que perdieron todos ustedes, los argentinos, ustedes pibes que no me vieron jugar, todos los pibes que no me vieron jugar. Te iba a preguntar si te aputosaste un poco, pero en realidad me está temblando, además estoy muy cerca, así que seguí con la otra noticia. Tenemos una segunda noticia de 2020 ya. Ah, bueno. O sea, no sabemos si de esos dos años el ciclo fue exitoso o no. Lo bueno es que va a estar vivo para esa edad. Sí, va a estar vivo, que es importante. Ruggeri se va de vacaciones con famoso arquero paraguayo y declara, este es uno de los grandes amigos que me dejó el fútbol. ¿Es posible? ¿Es posible? Ni una posibilidad. Porque acá dice que de esta forma queda así sellada una hermosa amistad entre Oscar y Aldo Bobadilla. Ya tenés. Buen tipo, Aldo. Buen tipo, sí. No lo conozco, lo conocí. Así nada más. No creo que pase tampoco y no creo que pase con el otro menos. Ni una posibilidad. Bien. Y la última noticia, ya te voy a sacar del fútbol, esta te va a gustar más todavía, el 26 de julio de 2022. Uy, a ver. Ya está, se está pasando más. A ver, la vuelta. A ver, terminó Qatar ya. Sí. Terminó Qatar. No sabemos tampoco si seguís o no, pero dice que Oscar Ruggeri admira al marido de su hija Candela. Ah, mirá, qué bien. ¿Hay chance que pase eso? A ver. Admirar no. Admirar no, nunca. Admirar no. Controlando de que esté todo bien. De mis hijas. Un paso adelante. No, eso está bueno. Del 20. ¿Qué año me dijiste? 2022. 2022. Ah, mira, ya está grande la chica. Claro. Sí, el ex jugador de la selección se confiesa. A Martín lo conozco desde que me hizo una nota con un metro adelantado y con Candela hace una pareja bárbara. Qué bárbaro, mirá. ¿Vos sos Martín? Sí. Qué bárbaro, no. Armó todo para. Sí, no puedo creer lo que hiciste, lo que le pasaste de tipo. O sea, hiciste todo esto. No puedo creerlo. Impresionante. Es el mismo caso que Chilaver. No. El mismo caso. No va a llegar al 22. Sacame para y Chilaver no usa esa cresta medio ridícula encima. No, ¿sabes cuándo? No va a llegar al 22 y que trate de llegar, si me entero antes, caminando. Bien. En este momento el bambino lo abrazaría y le diría, tranquilo, sos el mejor, Oscarcito. Está todo bien. No contento con esto, no conforme con esto, tenemos algo más, porque no tenemos una sola sección espectacular, más allá que la noticia, la última noticia fue, la verdad, que una perla espectacular. Así hacen con todo lo que tienen. Aunque no lo creas, por eso sí laburamos, maestro. Por eso se van a la mierda todo. No, que sabés que nos pasó algo particular. Sí. Nos quisimos preparar para la entrevista. ¿Y qué pasó? Buscamos Oscar Ruggeri en Google y era todo Oscar Ruggeri bailando, Oscar Ruggeri con Candela. Esto es verdad. ¿Se acuerda que vos jugás al fútbol? Google se acuerda. ¿Está como bailarismo? Nada, yo me presento ahora y me dicen. Sí, vas a es el papá de Candela. Pero tenemos otra sección que se llama Descaseteando. Vos en un momento dado declaraste para la gilada, como declaran ustedes, un montón de cosas, exactamente. Claro. En algún momento para la gilada declaraste una frase que a nadie le importó qué era. Vos una vez dijiste, si no gano el bailando será un fracaso. Eso declaraste. Sí. Bueno. Se lo dije a Tinelli. Pero como buen futbolista, metiste el cassette, ¿no? Claro. Porque el futbolista siempre se mete el cassette. Y porque eso ¿por queda qué? Bien. Queda bien. Pero si no gano este campeonato, si no ganamos esta final, nos tenemos que matar. Y la gente dice, viste. ¿Cómo sienten el equipo? ¿Cómo sienten? Manda mensajito. Mandamos. Para motivarlos. A lo que vamos a hacer nosotros acá es que pasamos tu declaración por una máquina fantástica que compramos en algún lado del mundo. Sí. Y nos va a decir la verdad, lo que de verdad estabas pensando, lo que estabas pensando pero no declaraste. Va a salir para la mierda. Bueno, entonces, cuando la producción nos dé lo que es, lo escuchamos, a ver. ¿Vos te pensás que puedo ganar el bailando? ¡Ay! De verga los huevos. Si vais lo peor que Bilardo, cuando le ponen un poco de rock. Tiene más movimiento, la piedra esa poronga que hay en Tandil que yo. La momia al lado mío en la cruza de Piquín y Julio Boca. No hay chance de ganar, como cuando la selección jugó una final contra Alemania. La única vez que la rompí en un baile, es verdad, fue en el 7-1 que nos comimos con Boca cuando dirigía San Lorenzo. Entré al vestuario, me fumé un chopu ahí y rompí la libreta donde tenía anotada la táctica. La única diferencia que tengo con Robocop es que yo gané una Copa del Mundo. ¿Pero quién es? Esto es lo que salió no te voy a decir quién es, de la máquina. De la máquina.
Ahora después te la damos para que la rompas en 20 pedazos. Tiene razón en algunas cosas. En algunas cosas tiene razón. Se comparó con Robocop. Bastante se movía Robocop. Bastante bien se movía. Bastante. También volteé un par de muñecos. ¿Qué te parece? ¿Tomás whisky o par o no? No tomo nada. Ah, bueno. Acá esta es una gentileza de la gente de Chey Betrián, que es la marca una mallita para que te pongas. Es una malla. ¿Cómo la ves para mañana? Está bueno, ¿no? Esta me la voy a poner. Y sí, cámara. Está buena. Cámara. Ahí está la marca, ¿no? Exactamente, ahí. Gracias, ¿eh? Ahí está. Impresionante. La voy a usar, ¿eh? Muy bien. Pero pará, hay más. Playa del Sur. Sí, ahí, sí, claro. Sí. ¿Escuchás electrónica, Oscar? ¿Cómo? ¿Escuchás música electrónica? No. Apretó los dientes. Bueno. Y además tenemos a la gente de Moura, que... ¿Moura? Sí, Moura, sí, sí, la mierda. Sí, ten cuidado que hay cosas de verdad acá. Sí. A ver, mostrarle acá. Una regalería que está saliendo con todo y tiene la cerveza, que es otro mundo. Cerveza artesanal. Artesanal. Te la llevas y vas a ver algo. El libro. Mostralo, porque también es gentileza de Moura. El libro. ¿No vas a promocionarnos el libro, Oscar? Prólogo de Eduardo Sacheri. Si habrá leído el libro de Sacheri, vos. Bueno, mirá, el tipo escribió el prólogo y Pagani encima escribió la contratapa. Ahí está, estamos todos, Carcito. Acá. Bueno, yo estoy acá. Y vos estás ahí adentro, pero eso lo va a salir después que nos vayamos. Hasta que dijo. Bueno, Oscar. Qué lindo, che, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, agradecerte por estos minutos. Sabemos que estabas, de verdad, yéndote y paraste con nosotros para charlar un rato. No, les había dicho que iba a parar. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Uno de los pocos que cumplió la promesa. El ruso Selin que parecía Mouche. Empezó a imposible. Lo agarramos el Turquito García, también otro. No, yo en joda no, yo quiero serio, dijo el Turquito García. ¿A vos te parece? Pero bueno, el turco. ¿A vos te parece? Bueno, pero agradecerle a Oscar Ruggeri que pasaba por un metro adelantado. Acá, ¿la pasaste bien? Para un metro adelantado, chicos, mucho éxito, mucha suerte. Vamos a ver el libro y depende de lo que lea, voy a ver si se viene el segundo o no. Bueno, sí. Si van a estar en condiciones de hacer el segundo. Y mandale un beso grande a. Sí, por favor. Chilaver. Escucha, ¿a qué hora lo pasan esto? No, esto lo subimos. Esto sale en las redes sociales, tenemos un millón de seguidores. Esto es verdad. En serio, eso es real. Entonces te voy a dar la respuesta. Le voy a mandar un beso sí. A la concha de. ¡No!